Hola a todos, jóvenes. Nos encontramos en la ciudad de Tuxtla y hemos regresado a la obra del arquitecto Juan Carlos. Arquitecto Juan Carlos, muchísimas gracias por recibirnos. Arquitecto, para los que no vieron la obra en proceso, platícanos todo desde cero. ¿Dónde estamos? ¿Medidas de terreno, orientación solar? El norte lo tenemos en ese sentido. La intención de este proyecto es prácticamente romper esta línea que traemos de esas casas de los 80, 70 y hacer algo más aportativo a la vialidad, ¿verdad? Entonces optamos por hacer un remetimiento en el cual donamos un jardín de un pequeño lote de la propiedad, un pequeño terreno de la propiedad, hacia el exterior. Tenemos muy franco lo que es el estacionamiento, el área de estacionamiento, un acceso de servicio y el acceso principal, ¿no? Con esa gran tapa del volumen que cobija al estacionamiento, ¿no? Algo muy puro, muy sencillo, limpio, sin prejuicios. Sin tanto alarde, ¿verdad? Sin tanto, sí. Pero está muy bien porque no te dice nada de lo que va a pasar adentro, ¿no? Adentro es un espectáculo que empieza aquí, en este jardincito. Ingresamos. Ok. Fíjense, este es un juego de remates, jóvenes. Un remate, el muro. Segundo remate, muro. Y tercer remate, jardín. Es que es lo que me encanta también de esta arquitectura cerrada al exterior, que pues, es una sorpresa. Así es. La intención es la generación de sorpresas, en el cual todo se vive en el interior, sin tener ninguna relación visual al exterior. Tenemos fachada norte, norte. ¿Verdad? Uh-huh. Así es. Son las 4 de la tarde aquí en Tuxtla Gutiérrez. Estamos en enero, que todavía el sol está bastante inclinado, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, el norte está todavía más sombreado. Fíjense, el rayo apenas el que alcanza a entrar, ¿no? Un poquito. Está en la primavera, es la que nos da la bienvenida, ¿no? Uh-huh. Es el elemento de plantas del sitio. Y luego hay un diálogo, ¿no? Entre esta arquitectura blanca, pero también esta arquitectura negra, este elemento de acero que nos acompaña en el recorrido. Así es, un contraste, ¿no? Entre la circulación, marcando bien el acceso, protegiendo de la lluvia y dejando que el sol haga su papel, ¿no? Sin dejar una puerta en sí, sino un vano totalmente de cristal, que es la transparencia del área social al área de esparcimiento, que es el elemento, creemos que es el más importante, ¿no? Sin demeritar tampoco al patio de llegada, ¿no? O ese espacio jardín que nos está recibiendo. El área de esparcimiento, ¿no? Como una terraza y la bienvenida, ¿no? Como un espacio de transición de la casa, pero no bloqueándolo, simplemente abriéndolo, ¿no? Más que nada, ¿no? Y generándose ese cubo superior para dar la bienvenida, ¿no? Queda muy bien. ¿Cómo se llama el pasto? Este pasto que tiene. Este es el que parece japonés, delgada. Algo así le llaman, chino, lo dicen japonés. Es elegante también. Y se está dando bien a pesar de que no tiene tanto sol, ¿verdad? Tanta así luz. Es, sí. Me gusta ese equilibrio entre toda la masa blanca arriba, ¿verdad? Y la transparencia abajo. Sí, prácticamente el proyecto es la intención esencial del proyecto es esa separación, ¿no? Pudimos haber pegado los dos volúmenes, pum. Lo que hicimos es abrirlo y generar ese elemento de agua al centro, un elemento vinculador. Pero prácticamente son dos cubos, ¿no? Que se separan, ¿no? La casa pudo haber estado pegada, sí, pero lo que hicimos es abrirla para generar esas transiciones, ¿no? Y el módulo de atrás es la parte íntima, que es totalmente ciega, ¿no? A este espacio, ¿no? Y tiene otra sorpresa en la parte. Entonces, una serie de sorpresas, un jardín, agua, y posteriormente tenemos el patio posterior, ¿no? Que es lo que nos da ese juego de luz y confort, más que nada. Estamos en un clima totalmente cálido, entonces necesitamos que sea muy, muy clara, muy pura, muy blanca, y prácticamente lo que estamos tratando, ¿verdad? Sin la puertita, sino todo es un vano, ¿no? Totalmente abierto, ¿no?
Este espacio es una zona social, un espacio de servicio, bien oculto, y una zona de servicio, ¿no? Íntimo al final. Me gusta también el detalle que haces de este piso flotado. Ahí todos lo somos. Todos los andadores, sí. Ajá. Tratamos de hacer, bueno. ¿Cómo funciona? Al final es todo un elemento de concreto, ¿verdad? Sí, sí, es nomás se le deja una preparación de acero para hacer la nariz, porque meten el elemento flotado, ¿no? Ajá. Excelente. Ok. Y es que son contrastes muy sutiles. Por ejemplo, aquí ya vemos la madera. Fíjense, jóvenes. El blanco con ese enduelado que nos recibe. Miren qué bonito. Qué buen espacio, ¿eh? Muy fresco. Súper fresco. Lleno de luz, pero sin el destello, ¿no? Sin el brillo. Así es. Te refleja ese... el brillo, el rebote y ya llega más sutil. Y luego esto, el espejo de agua piscina que te conecta el área privada del área pública. ¡Qué genio! ¡Qué bien quedó, eh! Y es que está muy a gusto la transición, ¿verdad? Sí, es algo diferente, ¿no? Uh-huh. No es como que estás en un espacio habitable y está tu escalera inmediata, ¿no? O tu elemento íntimo inmediato, ¿no? Entonces, como que sales del espacio, una transición y llegas a algo muy, muy íntimo, ¿no? Ese manejo de repente te aplasta el elemento de llegada, te vuelve a abrir el espacio social, te vuelve a abrir este espacio totalmente libre, una relación entre cielo, aire y agua, ¿no? Que hay una combinación entre el azul, la madera y el blanco, muy elegante. Y esto es un área de terraza. Sí, esto se abre, entonces abrirse todo y que tengan como una comunicación con todo el espacio, ¿no? Esto se abre todo. Entonces el aire, nos cobija, nos da ese confort, ¿no? También ese espacio se abre, ¿no? Cierto. Se siente. Y los vientos dominantes tenemos de este lado. Del norte. El norte nos permite que el aire pase, ¿no? Excelente, se vuelve como una gran casa terraza. Así es la intención. Y como nuestro cliente es una persona joven, encantado. Está a gusto, sin problema. Claro. Falta el comedor, ¿no? Creo que ya viene en camino por ahí. La sala quedó increíble. Las salas, pues cada vez, bueno, obviamente es costumbres de las personas, pero pues la pandemia nos hizo que nos encerráramos, ¿verdad? No había tantas visitas o no había visitas en las casas. Te daba pena, ¿no? Y a mí me daba pena entrar a una casa con niños porque no sabía si podías tú traer la enfermedad y contagiar. Entonces era como preferías no ir, ¿verdad? Efectivamente. Creo que ahorita entramos en otra etapa, ¿no? En la cual la casa tienes que disfrutar al interior. Uh-huh. Tienes esos espacios de convivencia muy tuyos, muy propios. Una relación con la naturaleza, con el aire, ver llover, ver un atardecer, poder hacer ejercicio, ¿no? En tu propia casa, ¿no? Un elemento de relajación, un área de estar, ¿no? O sea, vivir tu espacio, ¿no? Más que nada. No sabemos si va a venir otra pandemia o no, pero mientras hay que estar preparados para eso, ¿no? La arquitectura no sabemos, pero ya nos quedó el aprendizaje, ¿verdad? Así es, así es. Ese aprendizaje, a algunos no se nos va a olvidar nunca. Y se lo transmitiremos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, de una vida más hacia adentro, ¿no? Más introspectiva. Así es. No es tanto la propuesta plástica, es que puede ser importante, pero también es la propuesta de la sensación o lo que sientes en el espacio, ¿no? La dinámica de la vida. De la vida, exactamente. O sea, antes tú salías a recoger la leche, salías a recoger, o sea, muchas cosas, pasaba el del pan, o sea, era una vida muy hacia afuera, ¿verdad? Ajá. Todo el tiempo conectado. Y ahorita ya es... Hay lugares donde ya te va a llegar el dron, ¿no? O sea, ni siquiera vas a tener que salir a abrir la puerta, vas a tener tu estacionamiento. O sea, entonces la vida se va a volver, el trabajo, la escuela, mucho volvió a... Se hizo la casa, entonces la arquitectura cambia con la forma de vida. Así es. ¿Cuánto mide este espacio, arquitecto? ¿Cuál? El gran salón.
Este mide 12, estamos hablando que tiene como 9 y 3 para allá, algo así, como 9 para hacer acá, 8 y medio. Completo, y con todo y la cocina. A todo tiene 12. 12. 12. Sí. Y 9, 8 sin la pieza 8, de la 4, cocina. Sí, como 8 veces la vez. Me encanta cómo la cocina queda oculta, pero abierta, sí, conectada. Es parte de la intención de liberar todo ese espacio y la cajita arriba, ¿no? Con una caja sobrepuesta y liberando todo el espacio, ¿no? Cuanto al material de cristal o la madera, ¿no? Simplemente. Ah, está muy bien resuelta. Y es que el ancho es justo, ¿no? O sea, medida óptima, o sea, ¿cuánto mide entre la isla? Debe de ser un metro, ¿no? Uno 10, algo así. 1.10. Sí, tiene un 90, ¿no? Y aquí también debe ser un metro, 1.10. Un metro, sí, 1.10 por ahí. ¿No? Funciona perfecto. Circulas la parrilla. Falta ya, la casi, ya casi no se usan las campanas, te iba a decir. Ya se pidió, pero también, ¿no? Es el comedor y la campana que es lo único que falta, ¿no? Es el Liverpool, eso también se retrasó. Se retrasó, exactamente. Entonces, y sí, esa ya... relación, ¿no? También de ese espacio de comer y la terraza, la parte exterior, ¿no? Como un elemento... también un paquetito, ¿no? El servicio. Todo este paquete, toda esta línea que tenemos acá es el servicio. Tenemos el baño de la alberca, el baño de la recama principal, cocina, área de sed, y acá se viene todo el paquete, ¿no? Que me comunica con el estacionamiento, ¿no? Yo creo que la casa es muy, muy, muy liberada, muy sobria, en la cual tenemos, desde el sentido, en ese lado, tenemos todo el servicio y todo lo demás, el paquete social e íntimo, ¿no? Y el acceso y todos los elementos de llegada. Espero que estemos viendo la planta, que las personas... Hay gente que luego no se da cuenta que el mapita que tienen ahí en la esquina con un puntito rojo, el puntito rojo es la cámara, jóvenes. Entonces, es para que se ubiquen, ¿no? Y aprendan a leer la planta. Entonces, esta planta es muy, muy lógica, ¿no? Muy ordenada. Como comentas, así, pocas líneas ortogonales. Los menos muros que podemos poner. La menor cantidad de muros que se pueda. Área de servicio, las cocheras por acá... Sin problema. Y ahí está el área de servidumbre. Área de servicio, de apoyo servicio, doméstico, sí. Excelente. ¿Qué equipos tenemos? Ah, fíjense, iban a preguntar, ¿dónde están los equipos de la escalera, de la alberca? Sí, está. ¿Y qué se necesita para la alberca? Tenemos filtros. Filtro y la bomba. Y bomba. Sí. ¿Y ya? Sí, no necesitamos calefacción porque cae muy, muy, muy cálido el clima, entonces no hay problema. Y fíjense en qué poquito espacio, o sea, esto un metro por 1.80. Sí, por ahí. Y se acabó, está genial, genial, fíjense la marca, se ve bastante bien. Este es un filtro de arena, es que este es un filtro bueno, de una tecnología distinta, ya no lleva cloro. No, es de arena y el sistema se da ya, el de clorado se da ya en la alberca, se le meten los elementos de químicos, todas esas cosas, cuestión y ya está ahí. Mucho más práctico, me gustó. Y de este lado tenemos una cisterna, me imagino. La cisterna está ya en el cemento, es un servicio. Te digo que como es el área de servicio, tenemos el de agua pluvial y aguas negras, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Acá todo registro por aquí. Sí, todo. Paquetito. Excelente. Acá tenemos el acceso a servicio, que tenemos otro acceso allá afuera de la servidumbre. Uh-huh. Si la persona sale, entra por acá la servidumbre, ¿no? Ah, si, claro. Si necesita claro. Entrar a la casa, cerramos toda la casa, entra y sale la servidumbre, ¿no? Bueno, el apoyo en casa. Qué buen refrigerador con tele. ¿Y en esta pieza qué tenemos? Es el medio baño. Medio baño, es que está excelente la distribución. Es que, fíjense, o sea, está conectado pero independiente. Sí, solo un eje, está conectado, está dentro del servicio también. Dentro de la misma. Entonces, todo esto se libera, ¿no? O sea, es muy diferente que la puerta quede de frente al área social. Sí, totalmente. O sea, este gesto ya es clave. ya es un vestíbulo. Así es. Vamos a conocer el bañito, jóvenes. Muy bien. Y ventila hacia el cuarto de lavado. Perfecto. Sí. Las cubiertas de granito. ¿Qué piso tenemos? Es un porcelanato, es ¿verdad? Es un porcelanato de Intercerámica. Intercerámica. Sí. No sé el nombre, pero sí es un... Y esto es madera natural, ¿verdad? Es una chapa. Sí, una chapa. Una chapa, todo es de ladrillo forrado de... Nogal, ¿verdad? ¿Qué será? Es nogal, exactamente. Muy, muy elegante. Todo el plafón tiene nogal y es el nogal.
Podemos encender las lámparas del plafón, a ver cómo. Sí. Le da un buen toque. Ah, pues es que esta es la casa de las fiestas. Está excelente. Sí, no necesitas más. O sea, ¿cómo te contienen los dos muros de madera? Joya. Muy bien. Y ahora sí, este patio, ¿qué me dirá? Como unos 4.50. Este tiene como 4. Uh-huh. 4, este tiene 6, 8. Y la parte de atrás tiene otro 6, algo así. Ok. Tiene otro jardín atrás, un patio de 2 metros, 2.50 o 3, algo así. ¿Podemos pasar? Sí, claro que sí. Esa ventanita juega ahí un papel clave también, ventilación cruzada. Entonces, fíjense, la casa es de remates. Tenemos este remate, giramos. Y la recámara principal. Que tiene otro jardín que no habíamos visto, ¿verdad? Así es. Qué belleza. Otra vez el mismo detalle de la madera. Seguimos el mismo código, ¿no? Uh-huh. El mismo código como el social, ¿no? Un elemento de remate como uh-huh. cabecera y un elemento que te separa de lo ah, claro. más social a lo íntimo, que es el vestidor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que es una habitación, es una casa uh-huh. para jóvenes. Es una casa para solteros. Así es. Esa es la palabra. Una casa para solteros. Y acá se pretende que este árbol crezca, de un poco más de sombra, y podemos tener una terraza ahí muy íntima de nuestro cliente, una mesita en el sitio y puede echar su buen vino o un café, lo que sea, pero muy, muy, muy aislado, ¿no? Para muy a gusto. Esa ventanita también que tenemos allá es una ventana que se diseñó de acuerdo a la altura de la cama para en la noche poder tener abierto y tener el control de todo, quién entra, quién sale en la casa, ¿no? Esa parte puedo ver, sí, o sea, claro. Si quiero también ver. Estando acostada, no sentada, yo abro esa ventana ahí, y ya puedo estar acostada viendo esa visión desde el control, desde la entrada principal, ¿no? Claro. Sin necesidad de cámaras, ¿no? Como es el control, estar acostada, veo quién entra, quién sale o quién está tocando o todo el detalle, ¿no? Muy, muy privado, pero también con ese control visual de la casa, ¿no? Excelente. Pero todavía queda una sorpresa más, ¿verdad? Así es. Lo diferente que hicimos del baño, ¿no? Del área de... ¿Cómo surge esa idea? Fíjense, prepárense, por favor. Pues estuvimos viendo que lo tradicional es todo baño, lavabo, taza y regadera, lavabo, taza y regadera. Entonces cambiamos ese esquema y tratamos de sacar lo que sea la regadera y la tina muy, muy, muy al exterior. Y dejar el paquetito del baño, del WC, dentro de un cubo muy cerrado. Y todo lo demás al exterior, ¿no? Como que sentirte como que estás bañándote al exterior. Ver si está lloviendo, puedes bañarte, si hace calor, si hace frío, lo que sea. Y tiene esa relación con la naturaleza, más que nada. Qué belleza, ¿no? Como otra vez, cómo te remata el muro de mármol, la regadera al exterior, completamente, ¿verdad? Totalmente. No hay vidrio aquí. El detallito de la piedra en la regadera. No, esto es una belleza. Y del otro lado. Tina, de la marca de los amigos Castel. No, pues, ¿qué más quieres? Así ya no quiero tener hijos. No, pero lo padre de la casa es que también está preparada. En algún momento se le puede agregar un segundo nivel. Sí, está pensado uh-huh. que en el espejo de agua que tenemos en el albergue, el espejo de agua, el puente, del lado derecho, ahí va a diseñar la escalera que va flotada por el agua. Con el elemento conector y acá arriba tenemos dos recámaras, ¿no? Para el futuro nadie está pensando, ¿va? Pero es que está genial, o sea, realmente ahorita regresamos a ese espacio que
puede ser la alberca o se llena de piedras y ya tienes la escalera. Sí, exactamente. Ajá. No, no está. Y lo mejor es que está en un punto central, pues, o sea, te distribuye perfectamente a tener tres recámaras arriba. Sí, exactamente, podemos tener dos o tres recámaras. Ya está el proyecto, a futuro está pensado, ¿no? Pero ahorita, hasta acá no, quedó nada más. Ahorita no se necesita, espérenme. Ya llegará el momento. Qué bonito quedó el detalle del muro. ¿Por qué razón se despega, arquitecto? Este muro lo pusimos porque, como estábamos, hicimos, o sea, la casa al lado está 3 metros arriba. Y había un muro de contención. Había un muro de contención y ya salía la piedra del muro de contención de al lado, salía. Entonces ese detalle se dijo, bueno, si está la piedra, pues estaba muy maltratada, vamos a hacer ese cajillo, ¿no? Para perder eso y poder bajar todo el elemento blanco, ¿no? Y con ese remate, como un soclo, ¿no? Y además le metimos luz, para la noche también tuvieron una sensación de luz acá, que no se ve, pero tenemos un elemento de luz, ¿no? Pero sí metimos como forrar ese material o ese muro que es del vecino, ¿no? Esta barda no es de nosotros, es del vecino, ¿no? No hicimos nuestra construcción acá. Entonces, como al lado vive el hermano, son familiares, entonces nada más nos dio la oportunidad de retocar y ya no hacer barda, ¿no? O muro, ¿no? Ah, pues qué buen hermano. Aquí se alcanza a ver un poquito de la luz, fíjense, los detalles. Esas tiras de LED saliendo arriba del mármol, también están allá en el fondo del concreto. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Se bañarían aquí? ¿Estarían dispuestos a tener un baño como este, sin ventanas, sin puertas? Yo sí. Que es una casa única, ¿verdad? Que te permite eso. Qué buen tocador. Y fíjense, hay una puerta aquí, o sea, se cierra. ¿Quieres privacidad? Y también por acá. Entonces tienes esa posibilidad de completamente encerrarte en tu baño, aunque tengas la apariencia de que está muy conectado. Y arquitecto, ustedes que hacen proyecto, diseñan, construyen, por favor díganos el precio de esta maravilla. Metro cuadrado de construcción aproximado. Aproximado, digo, tiene alberca. Yo creo que estamos con unos 15, ¿no? ¿15? 15 más o menos. Pero está bastante 15, bien, ¿eh? 15 mil o así. De hecho, no tenemos los números bien, bien, pero tenemos en archivo, no lo hemos sumado porque lo podemos sacar, ¿no? Tenemos todas las rayas, todos los conceptos, ¿no? Tenemos el propósito de este año preguntar siempre el costo por metro cuadrado. Perfecto. Para que se den una idea. Y en metros cuadrados de construcción, ¿cuántos fueron aproximadamente? Fueron 200, como, no llega a 300. ¿No llega a 300? No llega a 300. No, pues está excelente. Las dobles alturas, ¿tú cómo las cuentas? ¿Uno y medio o uno lo y más medio? Uno y medio. Sí, uno y medio. Excelente. Ya que os comentaba que iba a ir la escalera. Se hace una escalera acá, y conecta a este, se cierra todo ese elemento con cristal y ya conecta acá y acá tenemos las dos. De hecho, ahí está la puertita todavía. Sí, ya la vi. Hay una puertita por ahí que se fue preparado, ¿no? Tenemos todos los pretiles, falta ya la distribución y el techo, ¿no? Entonces se conecta, ¿no? Y todo eso es cristal, prácticamente. Entonces ya tenemos este espacio como que entre exterior e interior, pues es el elemento que nos vincula a la zona íntima que es los y dejarías lo mismo, harías solamente el puente, sí. Esto siempre va a quedar abierto. Sí, sí, totalmente, el puente nada más. La verdad es que sí está muy bien pensada, ¿eh? Esto sí, siempre queda abierto. La intención de eso es que la luz haga su papel, ¿no? El sol haga su papel, ¿no? Uh-huh. Que no genere conflicto en los espacios interiores y que nos dé esa frescura, ¿no? Sí, es que fíjense, la sombra del norte, ahorita que ya es la tarde, ya empieza a impactar la luz, ¿verdad? Un poquito de lado, hacia el poniente. Entonces ahí se ve perfecto, ¿no? Cómo tenemos el poniente hacia la fachada. Y ahí llegó la nube, pero ya estaba la luz llegando en este punto, en esta dirección, hacia nosotros. Ese es el poniente. Así ¿verdad? Es. Y por último, bueno, este detalle que lo vimos en obra, vayan a ver el video también del proceso constructivo de la casa, que es genial grabar el antes y el después, ¿no? El proceso, la viga, ¿no? O sea, esta viga uh-huh. está flotando aquí en el sí, agua. Sí, está suelta. Y
te preguntaba si le iban a poner barandal. No, ¿qué barandal? No, no, más una mesita ahí, unas sillitas y poder desayunar, ¿no? En el exterior. Excelente. Y de ese lado es un bañito, ¿verdad? De ese el baño y acá, ahorita estamos viendo nada más el detalle de acá, meterle una, de ese de pasta, una loseta de pasta, con una textura para hacer el contraste y la regadera queda al exterior. Ah, en el baño okay. Acá me meto a la alberca, ¿no? Y ese es el medio baño y el ovalín. Ahí está la salida. Acá está la salida, no se ha puesto porque vamos a forrar este muro. Para que sea. Sí, para que sea como claro, elemento contraste, ¿no? Y ver que realmente está la regadera, ¿no? Ese juego de luz. Buenísimo. Voy a ver rápido el bañito. Bueno, ya está listo. Ya su puerta de vidrio. Esmerilado. Que también hacemos luz. Fíjate, ya se empiezan a ver los detalles de las luces. Excelente. Excelente, arquitecto. Pues muchas felicidades. Una obra no, gracias. Que hemos visto. Vayan a ver la otra obra del arquitecto. Él ahorita es el ganador del 2022 de la Bienal de Arquitectura Chiapaneca. Así que la casa, una casa en San Cristóbal de las Casas, que está en renta en Airbnb, ¿verdad? Sí. Les vamos a dejar la información para que la vayan a ver. Vayan a ver el video primero y después se quedan ahí en San Cristóbal de las Casas, pueblo mágico. Entonces, el arquitecto es, como les dicen, un crack. Por favor, arquitecto, las redes sociales de la empresa. Pues estamos en Instagram y estamos en Facebook, ¿no? Nos movemos y ahí estamos a la orden, ¿no? Ahora nos pueden ver por allá. Claro que hacemos sí. Hacemos lo que nos gusta, nos apasiona esta magnífica carrera, ¿no? Hacemos con mucho cariño, yo creo que mucho sentimiento y más que nada con mucha pasión, ¿no? Mucha pasión a eso, ¿no? Siempre tratando de encontrar una arquitectura local. Si ven la casa Huitepec, es totalmente diferente a esto. Si nos dan una obra a otro lado, otra ciudad, sería totalmente diferente. No estamos casados con un prototipo, ¿no? Simplemente respondemos a ciertas necesidades del cliente, del sitio, y eso es lo que trabajamos, ¿no? En el despacho. Y la creatividad, ¿verdad? Al 100. Tratamos. Dejan volar la creatividad. Muchísimas gracias, arquitecto. Esperemos gracias pronto ti, conocer más de su arquitectura en este 2023. Gracias. Espero que estén viendo este video en el 2050 y digan, ¿qué? ¿2023? Se ve actual. Hasta pronto, jóvenes. Yo soy Cota Paredes. Adelante.